Beste klabe batean heldu behar diogu orain bizikidetzari. Beste begirada batetik jorratu behar dugu orain gaia. Da uste eskerrik asko zari. De la gente referente, me he dicho, pero es que lo mismo yo me puedo reinventar y ser influencer, porque lo mío, o sea, hombre, lo mío es en directo, o sea, yo soy, influyo mejor, influyo mejor en las distancias cortas, ¿sabes? En vivo y en directo, pero mientras que estaba hablando a entrar en las redes sociales, tengo 37 followers ya en Facebook, que yo no sé, o sea, que te siguen. Eso no inquieta un poco, digo, o sea, es como palizar a la policía, porque yo ahora mismo voy a salir de aquí, voy a volver a casa, una hora y cuarto, ¿no? O sea, a donde vivo. ¿Se van a organizar para seguirme? No sé, que yo agradezco mi interés, pero que siempre inquieta un poco, ¿no? Y luego lo del TikTok, ya me lo he preparado, ¿no? O sea, cambio de mirada. Hay una llamada de atención, ¿no? Una llamada de atención. Es un gran dolor emocional. Es una llamada de atención, un gran dolor emocional. Ah, bueno, no sé si hay que... Es una llamada de atención.
tocado así en el corazón, con el esto de... yo no sé si os ha dado por estudiar esto a la gente así, psicólogos y psicólogas, sobre el sesgo de género, digo, ¿no? Que parece ser que hay más chicas autolesionándose, mientras que la variante de ellos es lesionar a otros o a otras, ¿no? Con el mismo dolor emocional, ya ves tú, a veces te da por darte tú contra la pared y a veces darle a alguien. Seguro que es una llamada a la atención, pero a nivel de bienestar, ¿no? De convivencia. A ver, además ponía, tenemos bienestar digital, ¿cómo es ongizate a digitala? Yo es que había entendido mal, porque para mí lo de digital son los dedos, ¿no? Y bienestar digital... había conectado yo con otra cosa, que fíjate tú, estoy más cerca de la presentación de María con el código felicidad, o sea... hacer con la gente, con los niños y las niñas, los adolescentes que ahora ya están con el móvil enseguida, los videojuegos. Hombre, aquí donde me veis me ha dado tiempo entre tontería y tontería, o como la gran tontería ser madre, ¿no? Y ahora ya eso, pero tenía un crío pequeño, tengo un hijo que cuando era un crío pequeño, con los videojuegos. Yo tampoco soy de las prohibicionistas. Y entonces utilizaba más bien el recurso, se pillaba con un videojuego y me ponía ahí a acompañarle. Es un vocabulario que, como madre, te deja temblando. Joder, ya me ha matado otra vez, me he cagado en la leche, estoy muerto. ¿No? Hay un vocabulario ahí, pero luego además, de repente estaba matando a mucha gente, ¿no? Y yo decía, o sea, estás matando al enemigo, ¿no? Sí. ¿Y cómo distingues? Porque yo, de entrada, los veo iguales, ¿no? O sea, ¿cómo distingues quién es el enemigo? Y luego, pues como ya me notáis que vengo del mundo de la farándula, empezaba, ¡ay, qué pena! ¡Ay, qué pena este! ¡Que mira que te lo... ¡Ay, te lo acabas de...! ¡Ay, qué pena! Pero, mamá, ¿qué pasa? Es que, digo yo, este que acabas de cargarte tendrá madre, ¿no, hermano? Alguien le avisa a nivel virtual, ¿no?, a la afectada, que ha habido una baja. Y al final me acababa diciendo, ya me has jodido el juego. Señoras, señores, educar básicamente es eso. Joder todo lo que hay alrededor para nuestros educandos, ¿no? O sea, hay que posicionarse y decidir contra quién educas. Ahora, ¿susto o muerte? Esto me ha impresionado, ¿no? O sea, ¿estáis en un nivel ya de claustro? O sea, no va a arreglar el mundo, pero os va a dar un poco de aire, porque no sé, quedáis para hacer certificados de defunción. Vamos, parece ser que el suicidio avanza galopantemente, que no sé, progresan adecuadamente en el dolor emocional, ¿no? Necesitan mejorar en consumo de sustancias, o sea, que además del currículum que se supone que queréis dar, pues está luego el que aprende, ¿no? O sea, el que aprende sobre todo. Me ha encantado esto, el José Mari. O sea, qué pico de oro, o sea, no ha callado. No, pero muy bien, o sea. No, y además hay alguien que le dice, muy bien, así necesitamos las cosas. O sea. No se lo preguntaba, necesitamos aquí así y luego. O sea que, no, mira,
El equipo de ayuda se trata de favorecer los vínculos, compartir decisiones, evitar actuaciones inadecuadas, evitar protagonismos, los egos, el hábito del consenso, menos sensación de... Aquí me he despistado, porque no sé si estaba hablando de los equipos que ayudan dentro de estas estrategias o del claustro, ¿no? Pues, porque si es del claustro, tenemos trabajo, ¿no? Y ha habido un momento que decía, hombre, ya sabemos que hay miedo escénico, que caemos en la impotencia. Voy muy rápido, cariño. Es que me han dicho que tengo un tiempo, no sé, no me va a dar tiempo a nada. O sea, tengo... ¿no? Dice, miedo escénico, se supone que hay muchas cosas que sabemos hacer y que podemos hacer. Di que sí, que las hemos hecho siempre, que las vamos a seguir haciendo. Porque dice, además, ¿qué maestro, qué maestra no hace esto siempre? Acompañar, escuchar, buscar una salida. Euskadi es un detalle, ¿no? De aquí llueve mucho. Joder, pero este, no sé si lo habéis notado, daba toda la onda de que llevaba también paraguas incluso al desierto, ¿eh? O sea, este. Y luego las gafas, ¿no? Para cambiar la mirada. Y aquí, mira, las maravillosas experiencias que no me da tiempo a comentar, todas las cosas estupendas que estáis haciendo en las escuelas, fíjate, nos han dejado los sillones, fíjate. Estoy haciendo un ejercicio de empatía, de escucha empática, a través del culo, pero fíjate. Pero, ¿por qué no vamos a escuchar con el culo? Si ya vamos mal con el culo, pues por, si vamos de culo, por lo menos que el culo escuche también, ¿no? Bien, ¿qué digo lo más importante? ¿Cómo voy, jefe? Bueno, la cuestión con John, ¿no? que a mí me ha conmovido mucho, decía, es que hay que aprender a detectar las señales, es que las señales están ahí, no frivolizar, no desatender, ¿no? Cuando por fin consiguen comunicar, están llamando la atención. Pues claro, o sea, ¿quién? A mí es que me han acusado muchas veces de querer llamar la atención. Pero yo ya no me peleo con eso. Dije, sí, he hecho un oficio de eso. Mira, ahora mismo la cantidad de gente que me estáis prestando atención. Pues a lo mejor les puedes decir a vuestra chavalería que en lugar de una tentativa de suicidio me pueden intentar el teatro. O sea, que miren a ver, ¿no? Me decía, la gente joven está en riesgo, siempre. Ya si van al cole, si van al instituto, ya eso es un riesgo, siempre. Pero es que si no van, a veces es más arriesgado, ¿no? Entonces, que está desapareciendo la adolescencia. Cada vez los niños y las niñas más chiquitos tienen comportamientos adultos. Yo creo que
que no, pero no soy una experta, ¿eh? Yo creo que cada vez tienen más información adulta, pero menos maduración personal, que en ese sentido creo que sí que vamos por la línea, vamos juntos, juntas. Entonces, ¿qué estragos tiene eso? Pues que básicamente te puedes encontrar con gente, sobre todo señores, perdonadme, pero sobre todo señores con 50 años, que están a la búsqueda de su adolescencia perdida. Parezca que son autónomos, o sea, a menudo se levantan, o sea, se visten ellos mismos, conducen, pero... Sí, septiembre es un mes malísimo. De todas maneras, habría que mirar bien el calendario, porque junio suele ser espantoso, o sea, que parece que se acaba el mundo. Pero acordaros de lo que os ha dicho, hay que aprovechar septiembre para llamar a la puerta de quien sea y decirles, oye, hazme un hueco para esto de la convivencia. Yo creo que todo el mundo deberíamos hacer un TikTok, ¿no? Para, ¿no? En el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, oye, hagamos un hueco para la convivencia, o sea, para el buen trato. A lo mejor hay que dejar de lado algo del currículum, porque me imagino yo que no os da tiempo a todo, ¿no? O sea, hay muchas más cosas. Cuando estéis muy agobiados, muy agobiadas, ir al chambio, que parece que está... que porque este ha dicho que detrás de las plataformas están las personas, ¿no? Y que el problema que tiene la tecnología, que tiene cosas estupendas, es que nos desconectamos a veces del cuerpo y de las emociones, ¿no? Y entonces yo creo que lo primero, hay que enchufar todo esto de la tecnología, hay que enchufarlo donde toca, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, qué desafío! Y yo me he enterado aquí que hay comandos para cambiar cosas. Y así vamos, ¿no? O sea, petacheando. O sea, con programas pilotos que luego cuesta mantener. Con reformas, todo el rato reformándonos. Pero está bien, ¿cómo no vamos a hacer eso? Hay que seguir haciéndolo, ¿no? Y bueno, que me he enterado de lo de los comandos. Oye, mira, que hay control alt, o sea, ¿no? Una por una, tolerancia cero, ¿eh? A la violencia, a las fobias, ¿no? A las discriminaciones de todo tipo. Sí. Luego, si la cosa se pone bien, es escape, que puedan tener a alguien, o sea, un refugio, ¿no? Y luego, bueno, hay muchos. Yo no me sé todo, pero la F1 con nuestro, ya, que tú tocas una, y aquí residencia, y aquí, jo, bueno, aquí era todo el rato el ronca. Por Dios, o sea, algo de celebrar los logros me estaría bien, ¿no? Algo va, ¿no? Bueno, entonces, que digo yo que mientras que vamos haciendo los parches, a mí se me ha ocurrido, no sé qué os parecerá, pues intentar cambiar el sistema, ya. Llevamos rato, yo al principio pensé que era un fin de semana, pero aquí veo que hay mucha gente y digo, pues venga, o sea, cambiamos el sistema, ¿no? Pues nada, que le voy a dar a todos los comandos a la vez. Oye, a ver qué pasa, ¿eh? Me cago en la leche, ya sabía yo. Por favor, si tenéis el móvil cerca, que seguro que lo tenéis, o sea... ponerlo en modo linterna. ¿Tenéis linterna? Yo estoy buscando la mía. Ay, aquí. ¡Hala! ¡Ostras! ¡Hala! ¡Por favor! ¡Ostras! ¡Convivencia!
Chispas, muchas gracias, ya nos podéis ir devolviendo la luz. Mantener un momentito si queréis. Que es que estaba preparado, Estaba preparado aquí con los técnicos, les damos un aplauso, una metáfora como para acabar, ¿no? Pues que cada uno, cada una de vosotras sois así, esta lucecita, ¿no? Un faro de luz a veces en un entorno donde hay una cantidad de chavales y de chavalas a la deriva en permanente naufragio. Una lucecita, solo alguien que acompaña, que dice por aquí, estoy aquí por ti, tú perteneces. Estamos para ti, contigo. Eso ya, mira, solo con esto ya es un mundo, ¿no? Según parece. Y quería devolveros eso, que para mí siempre será el responso a quien viene a misa. Y aquí sois la gente que habéis venido, ¿no? Pero aunque no lo podemos todo, podemos mucho. Y cada uno, cada una de vosotras puede hacer la gran diferencia con el 100% de un chaval, de una chavala en problemas. Confiar en vuestra lucecita y en vuestras capacidades y reconocer también, por supuesto, que el alumnado es siempre el que está mejor posicionado para ayudar a otros o a otras de su misma edad.